Buenas. Bueno, no le hemos hecho esperar mucho, ¿verdad? No, acabo de bajar. Oiga, buen equipo, ¿eh? Hace mucho que lo tengo, pero lo cuido. Muy completo está. Oiga, ¿qué es eso? ¿El qué? Eso largo que lleva usted en la mano. Es mi caña de pescar. ¿Pero así de una pieza? ¿Cómo de una pieza? Es que generalmente vienen en varios trozos que nosotros empalmamos. ¿Sí? Bueno, serán las modernas, pero esta es mi caña de toda la vida. Se la tiene, cariño. Bueno, pues suba. Lo malo es la caña, ¿eh? Sí, claro. Bueno, pues se me ocurre una idea. Venga por aquí. Pase aquí, en la parte de atrás. Sí. Deme usted la caña. Se la doy. Esto es, así. Vaya usted, pasa. Es que lo que pasa es que lleva usted demasiadas cosas, me parece, ¿no? Pero bueno, todas son útiles. Sí. Pase esto, con cuidado, vaya. Ahí, cuidado con la red. Anda, pero mira, ya con las botas puestas. Porque tendrás frío el pobre. Por no llevar de quita y pon, que siempre es una lata. Pero si todo va en el coche, hombre. Ah, sí, bueno, pero más vale prevenir, digo yo, que... Oiga, coja usted la caña por aquí, eso, sí. para que quede por fuera. Perfecto, ¿ve usted qué viene? Muy bien. Levanta, si no, no puedo entrar y no puedo conducir. Vale. Mira qué cañazo me voy a meter, este momento de descuido. No, aquí, perfecto. Y tenga cuidado con las farolas. No se preocupe, las iré esquivando, no se preocupe. Ya está, parece un picador, ¿eh? ¡Ay, qué golpe ha tenido! Mira qué día más sano y más inolvidable. Y nos quieren gobernar. ¿Qué tienen los socialistas? ¡Ah! ¿Qué tienen los socialistas? ¡Ah! ¿Qué tienen los socialistas? Y nos quieren gobernar. ¿Qué pretende de mí? Lo siento, iba con buena intención. Verá, es que estaba por... Oiga, ¿y con esa caña ha matado mucho? Me mataron, no, pero nos hiere. Es para pescar, verá. Iba a poner... Le voy a enseñar. Oiga, hombre, se me ha pegado la caña. Parte del... Oiga, coja usted la caña mía y yo la suya. Verá usted cómo va a ser mejor. Tenga cuidado con la parte del hilo. Sí, no, es que no... Y lo ponemos aquí. Vamos, atento. ¡Hola! No, pero ¿por qué se pone detrás? ¿No ve que estoy lanzando? Y usted también, señor conde. Es que este río es pequeñísimo. Y debíamos irnos al Atlántico, que allí hay más truchas. Sí. Lance por allí, hijo. Lance un poco más para allá. Pues eso, ala. Sí, para allá. Atentos a mi estilo, que se van a sorprender. Este desgraciado nos va a sacar un ojo, ¿eh? No ha pescado en su vida. Pues dice que es un experto. ¿Sí? Mírale el culo. Lo recién comprado. Bueno, pues estamos listos, porque no va a pescar nada y se va a aburrir. ¿Y qué quieres, que le cante cuplés? Espera. Que yo, por si acaso, ya venía prevenido. ¡Chis, calla! Parece que está vivo esto, ¿eh? Sí, a mí también se me engancha a veces, ¿sabes? A ver si... Venga, a ver si lanza esto ya. Oiga, el asunto ese de las lindes, ¿cuándo...? Luego lo veremos. Pero no se preocupe, para usted sea pan comido. Un abogado de su experiencia. Yo no es que dude de su pericia de pescador, pero ¿me permite que le dé un consejo? Sí, diga. Mira, yo creo que la caña se le enreda porque se precipita. Fíjese, se echa hacia atrás la caña, se espera que el sedal caiga, y luego, muy suavemente, se echa hacia adelante. ¿Ve qué sencillo? Sí, no se preocupe, pero primero para atrás. Perfecto. Adelante. ¡Ostras! ¡Oiga! ¡He visto algo que brilla! La cucharilla, es normal. Ahora recoja. ¿Recojo el qué? Que le doy vueltas al carrete, hombre. Puede haber pescado algo. A ver, no creo. ¡Que sí! Enhorabuena. Tenga cuidado, no se le escape, que aquí las truchas son muy fuertes. ¿Pero qué ha pasado? ¡Que pesca un pez! ¡Ay, enhorabuena, hombre! Yo le ayudaré. Tenga cuidado, no tense, que se puede romper el sedal. Sí, ahí está. Suave, pero firme. Mira, cómo brilla, ¿eh? Sí, parece hermosa. Un kilo, lo menos. No, 650 gramos. ¿Qué dices? ¡Anda! Más o menos, sacaré a Ramiro, que se le va a escapar. ¡Anda! Oiga, ¿y eso qué es? Bueno, es que los ríos están muy contaminados. Los excursionistas tiran de todo al agua. Oiga, pero esto parece más bien una pescadilla, ¿no? Es que las pescadillas remontan los ríos para desovar. Joder. Como los salmones. Ah, sí. Bueno, que la naturaleza es muy sabia, sí. Si quiere, diré que la preparen para comer, ¿eh? No, yo la voy a meter en la cesta, no sé qué, pegue un salto y se me escape. ¿Cómo va a saltar esto si la han muerto de caracuca? La han visto bien, ¿eh? Sí, es una pescadilla y congelada.
Pues la han vendido como fresca. Pues no faltaba más que se lo hubieras puesto rebozada y mordiéndose la cola. ¡Anda, mira! ¡Hola! ¡Chicos! Sí, ya, tenemos visita. Tres chicas monas y despelotadas. Por aquí, oh. Qué raro, ¿verdad? ¿No? No, no lo crea, viene aquí mucha gente de acampada, sí. ¡Hola! 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 ¿Qué hola? Hay? Vengan aquí a las piedras, que se está peor. Venga, sí. Buenos días. Pero como tú por aquí... No esperábamos encontrar a nadie por aquí. Señoritas. ¿Pero cómo señoritas? Si es... Señoritas, porque son muy jóvenes para ser señoras. Pero bueno. Bueno, pues haré las presentaciones. Yo soy Ramiro, este es Vitiza y este Nicolás. Hola. Mucho hola. Gusto. Yo me llamo Carmen. Esta es Lola y esta es Mercedes. Hola. Estábamos buscando un sitio para bañarnos. ¿Hemos acampado cerca? Aquí hay muchas piedras, además. Si se meten en el agua nos van a espantar la pesca. Bueno, yo creo que ya es la hora de comer, ¿eh? Se me ocurre una idea. Nosotros ponemos el pescado y ustedes lo demás. Lo ¿vale? he pescado yo. Está bien. Muy bien. Pues vamos para allá. ¿Han pescado mucho? No, acabamos de llegar. Y... Venga, nosotros le guiaremos el río abajo. ¿Abajo? ¿Pero qué haces tú aquí, Bárbara? Ramiro me encargó que trajese tres chicas decididas a todo, pero solo he encontrado a dos. ¿Y para qué las necesitamos? ¿Y yo qué sé? No preguntes, tío. ¿Tú quieres que dentro de unos meses parcelen tus fincas para hacer granjas colectivas? Claro que no. Pues déjame hacer a mí. Oye, ¿quiénes son esas chicas? Tú las querías decididas a todo, ¿no? Pues ahí las tienes. ¿Qué son? Pues, ¿qué van a ser, tío? ¿Putitas? Pero, Bárbara. Bueno, no nos escandalicemos, ¿no? Has hecho bien. Claro. Aunque ya me dirás tú de que las conoces. La madre de una de ellas fue asistenta en casa de mi madre. ¡Aurelia! Ya decía yo que para asistenta era muy fresca. Claro, siempre iba en pelota por la casa. que vienen siendo los puros. Mira. Pues no creí yo que una pescadilla diese para tanto. Anda, que si no llegan a traer a esas chicas algo más de comida, vaya almuerzo. ¿Y qué chicas? ¿Qué opina, Nico? Porque están fenomenales. Sobre todo, aquella. La pelirroja. Aquella, a mí me parece la peorcita, ¿eh? Nada de eso, Ramiro, es la más guapa. Bueno, guapa sí. Pero vamos, yo sería con la última que me iría a la cama. Pues yo me iría ahora mismo, fíjese. Y una mierda muy grande, claro. No te pongas así, chico. Si al señor Valle le gusta más esa... vamos, ¿qué quiero decir? Que vamos, que no me parece que sea así una chica ligera, ¿eh? Uy, no te fíes. Tío Vitiza, hijo. La verdad es que... La verdad es que empiezo a verlo claro. A mí no es tan fácil engañarme. No soy tan tonto. Bueno, en realidad yo, bueno, mucho más el tío, que es el que se le ha ocurrido todo esto. ¡Calla! ¿A qué se refiere, abogado? Pues que esto no tiene vuelta de hoja. ¿A ustedes no les ha extrañado la presencia de estas chicas aquí? Pues no, que no se lo va a dar, ¿no? Ahora que lo dice, parece como si fuera un encuentro preparado por una persona con muy poco sexo. Si no fuera por tu dinero, te iba a aguantar tu padre en contra. A eso voy. Estas chicas son tres frescas que se montan este tinglado para ver lo que se pesca. Y nunca mejor dicho, lo de la pesca. Ya lo hablaba, te lo dije. ¿Lo ves, tío? Te dije, hay que fichar al señor Valle porque a él es muy difícil engañarle. Tiene una vista... No, que me fijo en las cosas. Sí, pero insisto en que la pelirroja, pues no me parece que sea una mala chica. ¿Qué se apuesta? Verá. ¡Carmen! ¡Carmen! ¿Estará sorda? No, lo que está es Bárbara. ¿Necesitáis algo, guapos? ¿Otra copita? Pues no queremos beber, queremos otra cosa. Verás, estas botas que me dan un calor que no te puedes ni imaginar, ¿te importaría pasar conmigo ahí dentro y quitármelas? Pues... depende. ¿Depende de qué? De muchas cosas. A lo mejor depende solo de una, ¿eh? ¡Hala! ¡Joder! Lo siento, pero no tengo cambio. No llevo nada encima. Y menos me gustaría a mí que llevaras. Bueno, ellos esperan el cuartelillo de la Guardia Civil. No le haga caso, señorita. Es que nuestro amigo es muy bromista. Pero si lo que quieres es que alguien te ayude a quitarte... las botas... ¿Chicas? ¿Sí? Este señor necesita ayuda. Se quiere quitar... las botas. Yo creo que lo que quiere es ponerse las botas. ¿Y qué día tiene que no para, eh? Pues aquí estamos. ¿Se las quitamos a lo vivo o con anestesia? ¿Cómo? ¿Quiere decir aquí o en la tienda de campaña? No, allí. En la tienda. Sí. Pero es que dejar aquí a mis amigos... No se preocupe, abogado, es muy normal. Sí, claro. Pues vamos. Ánimo, chico.
Te las vamos a quitar, que ni te vas a enterar. ¿Ah, sí? Ya lo creo. Bueno, va por ustedes, ¿eh? Ahora. ¡Chao! Pero aquí hay una cama de matrimonio plegable. Mira, no te mato porque eres mi mujer y me has sentado muy mal la pescadilla, ¿ves, no? Encima, ¿por qué no me has defendido? Ese imbécil quería pagarme. Y muy poco, porque ha sacado 2000 pesetas. ¿Además eso? Oh, si saca 2000 duros, lo hubieras pensado. Pues, mujer, 2000 duros de aquí, 2000 duros de allá. Pero bueno, dejemos eso. Sí, vámonos. No, no podemos. Esas chicas pueden contarle algo al abogado. ¿Quieres decir que tenemos que quedarnos aquí hasta que termine? No hay más remedio. Siéntate. ¡Qué horror! Me siento una celestina. Y yo me siento un mamporrero. Y yo me siento de aquel estar. Anda, si ya estoy sentado, si seré bobo. Ya se ha dormido el chico, así que no me extraña. ¡Hala! Pues el día que lleva. A ver, Nico, hola. Nico, arriba, que ya hemos llegado, hijo. Venga. Me he quedado un poco traspuesto. Cuidado. No es que me tiemblen las piernas, es que me he quedado entumecido de la postura, ya, claro. Sí. Es que se has pasado todo el día en la tienda con aquellas dos chicas. Eran dos leonas, y eso que se me ha escapado la pelirroja, que es la que más me gustaba. Bueno, pues hasta otro día, majo. Viti, que no hemos hablado por fin de lo de las ingles. ¿Inglés? Las lindes. ¿Qué estaría pensando yo? No estaba en ello, ¿no? Bueno, no te preocupes, ya las veremos otro día. Vale, sí, porque esta discusión habrá que repetirla, ¿no? Hombre, claro. Otra discusión así, tú no la aguantas. Bueno, si apareciera la pelirroja, yo con la pelirroja. Bueno, pues hasta otro día, guapetón. Sí, gracias, ¿eh? Hala, hijo. Hala, pescador. Hala, corazón. Hala, desgraciado. Adiós. Adiós.